compañeros del Minin en Cuba, para ser más exacto, unos policías, acaban de sacar una canción respondiéndole a Patria y Vida, que se titula Patria o Muerte. Univista TV tiene la exclusiva de tenerlos aquí en vivo. Los tengo donde nunca pensé que los podría tener. No. ¿Cómo están ustedes? Quítate la gafa. Quítate la gafa. ¿Por qué? Vamos a pensar que no eres tú. Es que el del video no tenía gafa. Y menos Gucci. Respóndele tú. Quítate la gafa, te estoy diciendo, ¿no? Quítate la gafa. ¿Quién es usted? Soy el sargento. ¿Usted es sargento? De la PNR. Si no se pone un espejuelo, no puede leer el prompt, el amigo suyo. Porque usted será el sargento, pero él tiene que acabar de entrar y decir que él es el teniente. ¿A quién le preguntó? Concentrados, concentrados, señores policías. ¿De dónde coño sacaron esos trajes, puto? Dile que me pregunte de nuevo. Dile que me pregunte de nuevo. ¿Ahora el traductor es al revés? Se te fue la mano en el clairón. Carnet de identidad. ¿Eh? Carnet de identidad. ¿Usted no, es Carneida. Carneida. ¿Usted tiene? Ya no. Señor. Ya no. Realmente tiene que llamar a Eric Concepción. Yo pero no tengo. Usted sigue pensando como pensaba antes. Toda la vida he pensado igual. Sí. ¿Van a improvisar? Bueno, lo escuchamos a ti, claro, compañero. Cambio y fuera. Suspéndeme lo de compañero y quítame lo del cambio y fuera. Esto no es una unidad militar. Y ni tampoco tiene poquitoqui al lado. A ver, preséntese. Yo soy el teniente de la PNR, Yunavi de España de la Caridad. ¿Cómo se llama? Yunavi de España de la Caridad. Natural de Songolamaya. Actualmente estoy radicando en La Habana hace muchos años. Yo soy policía de 8 a 5 y después soy también del 5 para adelante soy policía encubrido. Usted dirá policía encubierto. Pero además quiero que la cámara 5 detalle bien su pantalón y las botas. Unas botas que se me habían perdido hace. Desde que estábamos en Miami Lake estoy buscando la bota esa. Yo siempre he guardado la cosa bien. Ok. Usted dirá policía encubierto. No, encubierto es cuando yo tengo entendido, cuando la gente dice encubierto es cuando tú comes con cuchara y contenedor. Esos son los encubiertos. Encubrido es cuando ya tú estás trabajando, cuando a ti te dicen y tú tienes que cumplir una misión. Ok. ¿Y el otro quién es? Bueno, yo soy el sargento de la PNR, Juliendri Le... Juliendri Lecade. ¿Cómo dice? ¿Julien qué? Juliendri. ¿Julien? Juliendri. Ah, Juliendri. Juliendri Lecade Valdesia. Muchacho, ese que no va a tocar ni en la esquina. Juliendri Lecade Valdesia, natural de Mayarí arriba. Pero ahora vivo en el mismísimo corazón del Vedado, en el reparto residencial El Fanguito, que aclaro que no por vivir en el reparto residencial El Fanguito, soy repartero. Ok. La pregunta que me va a decir nuestra productora es sobre la canción. En la canción esa que ustedes hicieron, salen tres oficiales hablando y cantando. Hay uno que no está... ¿Cómo usted? ¿Dónde está? Respóndele, Junior. En negro. Voy. Respóndele. Ese es el teniente Monteagudo que no pudo venir. ¿Y por qué no pudo venir? Porque cayó preso esta mañana en un operativo. Porque yo lo cogí y cuando yo estaba encubrido un poquito más tarde, entonces yo lo cogí y le dije, oye, ¿qué tú estás haciendo? Y me dijo, no, yo estoy traficando huevos para venderle a una paladar en Párraga. ¿Usted dice que el teniente Monteagudo, este que está en pantalla, estaba traficando huevos? Sí, canta mal. Él canta mal. Es decir, que ustedes se mandan a matar entre ustedes mismos. Chiva. Está traficando, no, güey. ¿Cómo tú vas a traficar? No puede traficar. Ok, quiero preguntarle,
la canción esta es idea original de quién? Bueno, eso nosotros lo hicimos entre los tres, pero mira, yo le dije a él, mira, tú tienes que irte porque es un proyecto musical que nosotros queríamos. Ah, porque hacer. Tienen un proyecto. Sí, tenemos un proyecto. Sí, musical. Sí. 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 Nosotros. ¿Usted tuvo un proyecto musical? A mí está gordito, me da risa, ¿oíste? Nosotros somos el primer grupo de reggaetoneros policías del mundo. Nuestro grupo se llama La Pandemia del Perreo. Sí, sí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Y bueno, nosotros contamos con el apoyo del MINI, la JC, la PCC, la CTC y el CUC. ¿Y cuándo empezaron? ¿Cómo empezaron en esto de la música siendo policía? Porque los músicos de la banda, bueno, todos son de la banda de las Fuerzas Armadas. Emigraron y se quedaron. Bueno, igual, trabajaban con un teniente, Marolín, pero ya ellos se retiraron. Ahora, ¿cuándo empezaron ustedes? Bueno, nosotros nos sentimos atraídos por la música una vez que estábamos ahí repartiendo batonazos en los carnavales de Placeta. Entonces resulta que había una bronca tumultaria y entonces nosotros nos metimos y le dimos batonazos a aquello y ¿tú te acuerdas de aquello? ¡Claro! Mire que yo me acuerdo... Si yo me acuerdo que yo entré con... ¿Cuántas pegas de cerveza nos llevamos? Mira que yo entré con el batón en la mano repartiendo batonazos y le hice a uno por la espalda. ¡Pam, pam, 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 pam! Y yo por el otro lado decía, ¡pum, pum, 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 pum! Y yo, ¡pam, pam, 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 pam! Y ahí empezó todo. Y tú decías, ¡pum, pum, pum! Y tú, ¡pum, ca, pa, pum, pam, ca, ta, pum, pam, ca, ta, pum, pam, ca, ta, pum, pam! Es decir, y salió una melodía. Todo nace del abuso al pueblo, ¿no? Bueno, no, del abuso al pueblo, no, del oído que tenemos. Los oídos que tenemos. Oye, compañero, déjame hablar. ¡Ah! ¡Caineida! ¡Caineida! ¿Yo? Sí, Caineida. Ahora es cuando hay que jugar. Caineida. Déjame hablar. Me voy, que a mí este show no me gusta. Usted quédese. Teniente, teniente. Me voy. No, no, no. Se apagó el tronco. Teniente, quédese que todo se Oye, que se fueron las letras. Mire. Se fueron las letras. ¿Qué letras? Si usted no estudió nunca. Cinco años.